Emigrar es un tema muy duro, salir del país de uno y probar suerte en otro lugar no es fácil para nada, sobre todo para nosotros los venezolanos, porque dejamos nuestra hermosísima tierra, nuestro corazón, a los familiares, a los amigos que se quedaron atrás. Y aunque esté pendiente, siempre se preocupa uno porque se puedan enfermar, por ejemplo, que necesiten atenderse en el sistema de salud, que uno no esté allí. Y gracias a Dios, ahora para eso está Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago de servicios médicos en Venezuela. Y con Tanto Vital encontré esa manera de sentirme muy cerca de la familia porque puedo apoyarlos si tienen alguna necesidad de salud en este momento y pagando desde aquí, desde aquí. Es muy fácil, es súper rápido y seguro. Ellos buscan el servicio médico que necesitan y uno lo que hace es pagar desde aquí, desde el celular o desde la computadora. Así de sencillo, ya era hora de poder sumar tranquilidad a nuestras vidas en este sentido, así que ahora que no estamos juntos, usted también puede entrar en tantovital.com, registrarse de forma gratuita y empezar a ayudar a sus seres queridos en Venezuela con sus necesidades de salud. Por eso, Tanto Vital es tan vital como necesario. Sigo con nuestro panel, con el profesor Uguachá, Antonio de la Cruz y Juan Antonio Blanco. Profesores, en este momento estábamos en el punto en el que Estados Unidos está dispuesto, y no solo está dispuesto, porque a veces no se entiende bien lo que se ha avanzado en este año y medio, para solo limitarnos a este año y medio. Obviamente el venezolano lo que quiere es que Maduro salga del poder, que el régimen se termine, sea depuesto, pero y no le es fácil ver la suma de cosas que se han, en las que se ha avanzado. Si nosotros reconocemos esta elección, si se participa en esta elección, no es como retroceder un año y medio atrás, porque todo este apoyo internacional, ¿en qué estaba basado? En que Maduro realizó en el 2018 una elección fraudulenta. ¿No sería retroceder, profesor Achá? Bueno, primero yo creo que Juan Antonio ya dejó claramente establecido de que lo expresado por el secretario de Estado, el señor Pompeo, condena al desahucio cualquier tipo de alternativa o de gobierno, entre comillas, que pudiera surgir de estas elecciones que impulse el régimen. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero hay dos aspectos que también hay que resaltar. Horas atrás, el director de operaciones del Comando Sur dijo, y voy a tratar de parafrasear de la forma más fiel posible, de que todo lo que está sucediendo en el Caribe proviene de las actividades ilícitas y criminales de organizaciones del crimen transnacional organizado directamente vinculados a miembros del gobierno de Venezuela, y se refería al régimen de Maduro. Cuando hablamos de esto, hablamos de que los Estados Unidos tienen una posición extremadamente clara y aún hay un factor que sigue flotando en el aire. No se ha cerrado de una manera concluyente el reporte de inteligencia que los servicios colombianos le entregaran a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con respecto a la posible adquisición de vectores militares, en este caso misiles balísticos, provenientes de Irán para ser instalados en territorio venezolano. Este último factor, como usted recordará, mencionamos en nuestra última conversación, tendría per se la capacidad de dejar cualquier tipo de debate en materia de ejercicio electoral o de legitimidad política completamente desfasado frente a una situación de seguridad nacional de los Estados Unidos. Ahí, por cierto, Primero Justicia, el partido Primero Justicia, que es el que representa a Enrique Capriles, dice que reiteran que no van a participar en ese proceso de votación, solo estaba recordándolo porque lo leía en este instante. Quiero plantearles lo siguiente: cuando nosotros estamos viendo la posición de Europa, e insisto mucho en esto, y la posición de Estados Unidos, ahora, si hay un grupo que quiere participar, ¿ustedes creen que haya países que puedan retirar, por ejemplo, el apoyo a Juan Guaidó, profesor Juan Blanco? Mira, todo es posible, pero todo depende también, o sea, como en la vida, en la historia, todo es posible y todo depende de la facultad que tengamos nosotros de que la historia marche en una dirección o en otra. Si tú me preguntas a mí, ¿es probable que eso suceda? No, no es probable que eso suceda. Okay. ¿Es improbable que eso suceda? Sí, es improbable que eso suceda. Ahora, en la medida en que cometamos errores, lancemos señales confusas a la comunidad internacional y no salgamos con claridad a decir el que está hablando a nombre mío no habla a nombre mío, el que está promoviendo esa línea confusa de acomodamiento con el régimen no habla a nombre del gobierno de Guaidó o de la oposición, entonces sí estamos haciendo cada vez más probable las posibilidades de que algo así ocurra. Por lo tanto, no es un problema decir va a ocurrir o no va a ocurrir.
en mi opinión, es improbable que ocurra, pero en la medida, pero eso depende de nosotros, de hacerlo no solo improbable, sino imposible. Ahora, en la medida en que nosotros actuemos con lentitud, en la medida en que nosotros no seamos claros y tajantes en nuestro planteamiento, cosa que a veces no cae bien, pero es necesario, entonces se abren las posibilidades de ese tipo de cosas. Tengo que preguntarles qué alternativas abre ahora este anuncio de Juan Guaidó de renovar, de reavivar este convenio con la DEA, de solicitar que el FAES, que es este brazo armado protagonista de estos exterminios, de estas ejecuciones extrajudiciales, sea calificado como organización internacional del crimen, que incluso Iris Varela también, una mujer que era la reina de los pranes, ¿no? De estos, los líderes de las cárceles venezolanas, que también pase esa lista, lo decía el propio James Story el día de ayer. ¿Qué caminos abre eso, profesor Antonio de la Cruz? El camino que abre básicamente es poder darle a los Estados Unidos un marco legal para seguir actuando dentro de esta área, porque el gobierno que reconoce es el gobierno de Juan Guaidó. Entonces, le abre el marco legal para seguir actuando y poder tomar otras decisiones aquí en los Estados Unidos. Y con respecto a Iris Varela, que va ahora a la Asamblea Nacional como diputada, está candidateada, es básicamente, es porque en Venezuela lo que queda es la organización criminal. Entonces, lo que le están quitando es el negocio de Iris Varela para que pueda ser distribuido a nivel de la Guardia Nacional. Entonces, aquí hay básicamente un movimiento para quitarla del negocio, porque los pranes mueven un gran volumen de dinero en Venezuela, y en ese sentido es donde apunta lo de Iris Varela, aunque va a ser posiblemente sancionada, bueno, está sancionada por los Estados Unidos. Regreso luego de la pausa, vamos a escuchar más reflexiones de nuestros invitados con respecto a estos más recientes temas que ha anunciado, por cierto, el presidente interino Juan Guaidó. Antes les quiero hablar de Barbecue 58, el mejor y verdadero sabor de la carne asada a la leña. Usted no se imagina lo que es eso, se le deshace en la boca cada platillo, porque además es un chef, por cierto, merideño, que heredó todas esas recetas de la abuela. Barbecue 58 es un restaurante de carnes asadas a la leña, donde el sabor no solo depende de la excelente calidad de esos cortes, sino que también depende de la forma en la que son cocinadas, debido a que los humos de esa leña que usan para asarlas influyen de manera notable en el delicioso sabor final. Esos ahumadores están especialmente diseñados para que los diversos cortes de las carnes se cocinen de forma apropiada según el gusto del comensal. Vaya, viva esa experiencia gastronómica única en carne asada a la leña, y va a además ponerle esas sales artesanales, incluso hay una de café de naranja, que son creadas por la propia gente, el equipo de Barbecue 58 Restaurante. Disfrute al mismo tiempo de una hermosa vista al lago desde una espaciosa terraza. También tienen disponible el 50% de las mesas dentro del local. Es muy fácil ordenar el pedido. Llame al 305-890-4692 y lo puede ordenar en Uber Eats, DoorDash y Postmates. Obviamente, Barbecue 58, Our Grill, Our Rules. Regreso con nuestros panelistas ya en las reflexiones finales.